Amigos, así es, estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión andamos un poquito fuera de la casa. Traemos un video bastante divertido, señores. Ustedes se preguntarán en dónde estoy. Pues sí, señores, como ustedes saben, nos han dicho que vivimos en la selva. Sí, ¿ven? Estamos en medio de la selva, señores. El día de hoy tengo un invitado bastante especial. Es un amigo que acaba de venir del DF. La capital de los hombres guapos y solteros y disponibles. Y le vamos a dar a probar cosas típicas de Chiapas. Por ejemplo, algún alimento, algún dulcecito. Y señores, claro que no podía faltar el buen pozol. ¡Qué agradable sujeto! Chiapaneco, señores, ese pozol que sabe delicioso. El día de hoy se los vamos a dar a probar y vamos a ver su reacción, porque él no ha probado ninguna de estas cosas que le traemos y esperemos lo sorprendamos. Así que, señores, acompáñenme a ver este video. ¡Chao! Y sí, señores, mucha gente dice que vivimos en la selva y vean, estamos rodeados de vegetación. Si pueden escuchar, se escuchan unos ruidillos medios extraños. Sí, vean, qué tanto estamos de selva. A few moments later. Amigos, ahora sí les voy a enseñar a nuestro invitado especial, señores, desde la Ciudad de México para Chiapas. Ahora sí viene lo chido. Chéquense nada más el outfit chilango que trae nuestro amigo. Chéquenlo. Surprise, motherfucker. Amigos, aquí está Alex, nuestro amigo. ¡Alex el León! Nuestro amigo desde la Ciudad de México. Vino, hermano. Excelente. ¡Eres un grandísimo estúpido! Estás bien pendejo. Bien pendejo. Sí, yo pensé que iba a ver mi short, güey. Hermano, bienvenido. Va a probar cosas muy chingonas que ni en México lo tienen, solo aquí en Chiapas. Ni Obama tiene estas cosas, señores. Nombres raros que me saqué de onda. Estábamos en el mercado. ¿Has probado que chingoncuac? ¿Conquac? ¿Qué? Oh, ¿qué chingoncuac, güey? Ni yo sé qué es eso. No sé, frases ¿dónde? Chilangas. ¿Dónde escuchas eso, güey? Es una frase como X para... No, un nombre raro. Ah, yo no había escuchado eso del chingoncuac. No sé qué es eso, güey. Pues así, amigos, no solo va a probar cosas con bolillo, no, señores, aquí hay más cosas. Nosotros no sabemos nada de guajolotas, que no sé qué chingoncuac, como él dice, no sé. El día de hoy vas a probar cosas chingonas. ¿Estás listo? Es un guajolocombo. Yo quiero un guajolocombo, güey. Te lo voy a traer la próxima que venga. Les voy a traer su guajolocombo y grabamos la reacción. Vale. Va. Probando los guajolocombos, güey. Una doble reacción, comida mexicana y comida chiapaneca. Así que, señores, vamos a comenzar con este video. Ahorita nos vamos. Vamos. Bye. A few moments later. Amigos, ahorita les voy a mostrar todo lo que le trajimos a nuestro amigo Alex. Vamos a empezar con las cositas que traemos acá para prepararlas y chequen ustedes nada más. Amigos, todo buen chiapaneco sabe para qué se usa esto y nuestro amigo también lo va a saber. Esto, señores, es para echarle el pozolito acá con espumita sabrosa. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Este pozol, señores, y es una jícara famosísima. Si vas a Chiapa de Corzo, esto lo vas a encontrar en cualquier lugar, hasta en el mercado. Traemos un tamalito de chipilín. Ay, ¿quién no se ha comido un buen tamalito? ¡Ay, qué rico! Y hoy lo va a degustar nuestro amigo. Estos, señores, ya casi no hay, son los últimos que nos quedan. Ah, si lo pudieran oler, es el famosísimo mango piña. ¿Lo sientes el olor hasta ahí, Nogarín? Sí, se siente, ah, está sabroso. Es el, para mí es el mejor mango que existe, güey, la neta. Y el verde, güey. Y el verde. Con un chilito, queda. Estos, señores, ustedes... ¿Qué ven? Es palomitas con miel, pero es el puchinú. Este es muy rico, no sé si en el DF lo consuman, pero aquí es típico. Este también, te lo comes, tu vasito de pozol y al 100. Vean esto, nuestro amigo nos dice que son fresas, pero no, es el rambután. Es el rambután, eso es muy rico. La textura de fuera saca de onda, como de que ¿qué es esto? Está muy peludo. ¡Diablos, señorita! No. Esto es el rambután, que por dentro está delicioso. Otra cosita bastante típica, vean. Empanaditas con su salsita, su repechuguita, repollo, lo que sea, y sus rajitas. Va a estar delicioso. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Este recipiente que tenemos acá, ustedes dirán, ¿para qué lo quieren? No vamos a hacer veladoras. Esto es para el lanchi. Vean.
lo vamos a destapar. Vean. La la chulada. Sin miedo al éxito, papá. Y los limoncitos para darle un sabor rico, rico. Y aquí traemos la salsita y el chamoy para sazonarlos bien sabrosos. Y por último, señores, esto merece una toma épica. Una eternidad más tarde. Amigos, lo que acaban de ver ustedes es la famosísima bebida de los dioses. Ahí las deidades chiapanecas tomaban este pozol, señor. Existen dos tipos de pozol: el pozol de cacao que traemos ahorita, este, y aparte el pozol blanco. Lo vamos a dar a probar a nuestro amigo. Así que, señores, chequen la reacción de nuestro amigo con nuestras cosas que traemos. Vamos a empezar primero con la comida. Traemos nuestras empanaditas y un buen tamalito de chipilín. ¿Alguna vez habías escuchado este nombre? Nombre raro para mí. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Puro chinconcuac, diría el Alex. Pero bueno, señores, vamos a empezar. Ahora sí viene lo chido. Te vamos a dar a probar, mira el tamalito. Chulada, chulada. Allá le decimos tamal oaxaqueño. ¿No les parece eso curioso? Él dice que se conoce como tamal oaxaqueño aquí. Chipilín, señores, chipilín con pollo. Tiene razón lo que dice. Hagan una votación ahí de cómo lo conocemos, chipilín con pollo. Y si alguien más lo conoce con otro nombre, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, señores, mira, aquí como no trajimos cubiertos ni modos, con la mano. A ver, pruébale. Le voy a echar salsita. Hoy no sé qué sea. A ver, va. Dale. ¿Está chido o no está chido? La segunda probada, señores, segunda probada para Alex. Esta es la ventida. ¿Qué tal sabe? Se siente la masa muy bien. Pero como a mí, la neta, todo me pica. ¡Gay! Un picocín que dices, está muy chido, bueno, está ajá. Chido. Ya vieron, señores, le gustó. Vamos bien. Parece que le agradó, pero lo que estoy viendo de Alex es que come muy poquito. Vean, así agarra de su comida. Nosotros los chiapanecos agarramos. A ver, ¿cómo la agarra, chica? Así se agarra, señores. Un buen pedazote. ¡Esta perra está loca! ¡Oh! Okay. Así se come, güey, como acabo de desayunar. ¡Hombre! Acabo de desayunar, pero aquí andamos. Una eternidad más tarde. Yo creo que los chilangos agarran el bolillo como tortilla. Nosotros los chiapanecos no podemos comer sin tortilla, sin albur, gato. ¡Diablos, señorita! Sí, y los chilangos no pueden comer sin bolillo, ¿sí o no? La neta sí, pero somos Team Chiapas contra Team Chilango. Ahí está, Team Chiapas contra Team Chilango. Amigos, y para sazonar esas empanaditas, obviamente su salsita. Espero este picocita para que aquí nos lo coma. Está muy güerito, queremos que se ponga rojo, que agarre un buen color. Y vean. La. La la, chulada. Ahí está ahí, porque no sabemos qué tanto pica y luego se nos puede ahogar o no sé, y no queremos, queremos que regrese con bien a su casa. Ahora sí, vean. Venga. Así es tiempo de que pruebes. Vas a agarrar una y le vas a dar una buena mordida. Puede ser mono, puede ser iguana, puede ser jaguar. Conejo. Ya mi compa conejo. Barras Praderas. Agárrese, machín, agárrese. Venga. ¿Está chido? ¿Está sabrosón? Ese sí te latió más que el tamal. Uh-huh. Ah, está buena. Vamos. ¿De qué son esas, gato? La neta, no sé de qué sabor sea, porque las pedimos combinadas. Hasta eso nos damos el lujo nosotros de pedir. Ya puede ser de pollo, puede ser de frijolito, puede ser de quesillo, puede ser de hasta de papa. Pero ¿qué sabor le sentiste? Papa con quesillo. Chilillo. A ver, vamos a ver. Es de pollo. Pollo con quesillo. Qué buena. A ratito nos vamos a chingar nosotros porque también tenemos hambre. Es nada más para que él lo pruebe. Al final del video nosotros nos los atascamos. Yo no lo haría. Así es, cabrón. Ahora le traemos algo muy rico. Vean, amigos, es el nanchi. El nanchi con salsita valentina. Vean, sabroso se ve. Ahora sí, Alex, esto, ¿sabes cómo es, carnal? ¿Cómo? Es sin miedo al éxito, carnal. Es sin miedo al éxito, papi. Cabe recalcar que ahora sí, yo sí como valentina. A ver qué te parece. Pero no vamos a comer uno nosotros también porque se antoja. No solo él va a estar comiendo, también nosotros. Dale. Sabroso. Muy bueno. Sabe bien, ¿verdad? Estos dulces, bueno, estas frutas que yo diga, se puede comer también curtido.
Y también sabe... Es lo mejor, güey. Es lo mejor, sí, sí. Estoy percibiendo que hay huesillo, ¿no? Sí, tiene una ajá, de semillita. Tiene, es hueso, güey. Hueso. Tiene hueso adentro, güey. Pero lo de alrededor está bien riquísimo, neta. Soy fan de eso, mira. Soy fan de este hombre, diría el Auronplay. Encontramos algo que sí le gusta. Ajá. Y ese sí se lo bajó chido. Igual las empanadas. Hasta el momento las nada empanadas. Más, al que le hizo el feo fue a los tamales, que es algo muy rico aquí no. De Chiapas. Y le hiciste muy el mal. Feo, cabrón. Es que allá en CDMX, bueno. Perdón. Ya estamos hartos. Él come mucho tamal allá en CDMX, güey. Guajo, lo como. Y tengo una duda, güey. A ver si es la misma. ¿A qué sabe el bolillo con tamal? No me lo puedo imaginar, güey. ¿Sabes por qué no se me antoja? O bueno, es que también no es comida típica de nosotros. Porque el tamal es masa. El bolillo es masa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces... Tanta masa. Masa por masa, no. Masa al cuadrado. Masa al cuadrado, huevo, sí. ¿Viste, Alex? Pura masa comen, pero bueno. A few moments later. Señores, ha llegado el momento más épico de este video. Le vamos a dar a probar a Alex el pozol, bebida de los dioses, señores. Producción, aquí está, ya. Vean. En la jícara. La jícara, el jícara. Esto se debe de tomar, el pozolito se debe tomar aquí, no en vaso. No en vaso de plástico, no en vaso de vidrio, acá. ¿Quieres probarlo chingón? Aquí, así que chéquense esta tomita. Ahora sí, señores, vean lo que te va a probar el Alex. Y esto yo sé que le va a fascinar. Amigo, aquí está. Eso ahí se agarra. ¿Sabes a qué me recuerda el traste? Como si fuera una jícama. Así, cuando la trajo Ical, yo la vi al revés y dije, ¿cómo que voy a probar la jícama? Pero no. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! A ver, dale. Es... Dale. Es la cáscara de la jícama. ¿Listos? Dale, con permiso. ¿Qué te pareció, güey? ¿A qué sabe? ¿Está chido o no está chido? Siento el cacao ya. Al principio sientes que es agua, pero te lo tienes que tomar bien recio para que sientas el cacao. La neta, muy bueno. Acá se puede ver el cacao. Ese sí le doy 10 estrellas. Me gustó. Sírveme servicio. Sírveme otro. ¡Oh, ven! Le gustó el pozolito. Ahí va. Otros 5 pesos. Ahí tienes 5 barros de pozol. A tu salud. Sabe bien. Está bien rico, te diría que es chocolate abuelita, pero esto mata a la abuelita. No cabe duda que es un estúpido. Abuelita, neta, te lo juro. Está rico, ¿verdad? Sí. Y vean, amigos, algo bien práctico. Si ustedes tienen una tapa de garrafón, ¿saben para qué sirve? Es para esto. A ver, pon tu taza ahí. ¿Cómo? Ponla ahí. Vean. Ahí está, ¿eh? Hat tricks aquí en el canal de Gato Vlog. Grandes inventos de la ciencia. ¡Qué agradable sujeto! Amigos, al parecer esta degustación de productos chiapanecos fue un éxito. A nuestro amigo Alex está encantado con el mango piña, vea. Ya se lo acabó, pero él sigue y sigue. Señores, si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse, compártanlo y dejen en los comentarios qué otro tipo de dulces o comida típica de Chiapas conocen. Así que nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Yo soy el gato. Yo soy Alexín Dindín. Y el regadín. El regadín Dindín que está detrás de cámara, señores. Nos vemos en el siguiente video.